Hola amigos y amigas de Cocina para Emancipados. Hoy vamos a descubrir la nueva máquina, la nueva panificadora de Lidl. Es una versión más chiquitita que la anterior, que ya sabemos que tuvo algunos problemitas con Thermomix, pero en este caso tenemos un modelo un poquito más chiquitito y más barato. En total son unos 49,99 €, lo que viene siendo lo mismo 50 €. En este caso, bueno, ya tenemos cuatro instrucciones, cuatro fotografías de lo bonita que es y de lo bonito que queda el pan, pero tenemos que descubrir cómo es nuestra máquina. Lo primero que hacemos será abrirla. Importante. Ahí. Con cuidado. Perfecto. Ahí. Pues con cuidadito la vamos a quitar. Esto por un lado. La dejamos en un ladito de momento. Dejamos aquí su tal. Y entonces, ¿qué nos viene aquí? Nos vienen unas... Bueno, esto es un cuaderno de recetas en español. Ahí. Y las instrucciones también en español. Buah. Bueno, entonces lo primero que hacemos, sacamos la tapa y vemos que aquí viene una cajita. Que ahora miraremos lo que tiene. Aquí dentro tiene la cesta donde iremos metiendo la mezcla del pan. Esta cesta, según instrucciones, hay que lavarla antes. Bueno, ahora cerramos un momentito y aquí, ojo, que nos viene esta cosita de aquí, que es, quitamos esto, tal vez no vale para nada, fuera, y voilà, tenemos una cucharita medidora, aquí no sé si se ve, pero pone unas ciertas medidas, supongo que serán gramos, y para la levadura, entiendo, un gancho que ya veríamos en instrucciones para qué nos sirve, voilà. Otro vaso medidor, en este caso una copa, dos copas, también te viene en mililitros, supongo que será para el agua y el aceite. Y tenemos estas piececitas, que obviamente, y como hemos dicho, tenemos que mirar en las instrucciones para qué nos sirven. Pues de momento dejaremos aquí, que no se nos pierda nada. Entonces, lo que tenemos que saber, una vez tenemos la máquina, miramos que la puerta es fija, no baila. Los botones son un poco, como se suele decir, un poquito endebles, pero bueno, parece que tienen que durar años. Y una pantallita LED. Entonces, para encender la máquina, ¿qué vamos a hacer? En el lateral izquierdo tenemos abajo el botón de encendido. Podemos ver aquí los diferentes tipos de función. Aquí se supone que es la báscula. Este creo que es el de on-off, para encender y apagar. Esto supongo que será una lista de recetas. Como decíamos, lo de los pesos. Y esto supongo que para subir y bajar las cantidades. Tenemos aquí en el interior la bandeja para poner nuestra mezcla, para hacer el pan. Y con estas llaves que venían, pues abrimos y cerramos para poder extraerla y limpiarla. Es decir, que tiene 16 programas y 3 niveles de tostado, según ya pone en la carcasa y en las instrucciones. Tiene una potencia de 850 vatios, con lo cual tampoco es mucho. Y ahora simplemente escoger el recetario, que lo tengo aquí, y seguir cualquiera de las instrucciones que tenemos un montón, desde para hacer bizcochos, para hacer masa de pizza, para hacer cualquier tipo de pan, pan de molde, pan duro, pan no sé qué, pan no sé cuánto, muchos panes. ¿Vale? O sea, el que no coma panes porque no tiene esta panificadora. Pues nada, espero que os guste, nos vemos cuando queráis, que os hayáis suscrito a mi canal, y con esto y un bizcocho, hasta cuando tú quieras. Nos vemos a la próxima.